dice cada vez que revisa las cámaras que alguien está haciendo alguna ridiculez. Tari, ¿dónde lo meto? Ni espacio para mi USB dejas, cariño. Hoy ya más maltratado. Hoy ya más maltratado. Cari.
Hola chicos, buenas tardes. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Abril Pinto, soy coordinadora académica de la ley Diplomados. En esta oportunidad, bueno, me acaban de mencionar que solicitaron un ventilador, lo estamos solucionando. Al conseguirlo, lo bajamos. Sí, otra cosita, el curso se había indicado que era hasta las 7 de la noche, pero por temas del auditorio va a ser hasta las 6. En ese caso, la hora restante que aún tenemos, la vamos a ir recuperando, lo más probable que sea para la próxima clase. Entonces ya de todas maneras lo coordinaremos con usted para ver cómo queda. De todas maneras, dígame. Avanzando y evolucionando, de dónde se sacan, ¿no?
de posibilidades para manejar una situación médica. Yo voy a ser muy, muy sincero, desde el 97 que tengo uso de razón, que soy practicante desde el 97 hasta la fecha, todos estos años, de que sea viejo, sea viejo, como ese joven. Entonces, de verdad que me sorprendo de todo lo que he visto en salud, ¿verdad? Porque estoy en el ambiente privado, ¿no? Trabajo en el sector público. Entonces, de todo lo que yo he visto, aparte de las máquinas que llegan, que son chéveres y cada vez mejores máquinas, lo que me sorprende más es cómo avanza la farmacología, ¿no? Te cuento un casito. Yo cuando era alumno, una vez roté por el área de oncología y el pabellón estaba así, ¿no? Era el año 2003 o 2004 y vomitando todo lo que recibían químicos, todos. O sea, vomitaba y la otra, y todos vomitaban y todos por sus chavitas así, ¿no? En el año 2017 que volví a pasar por oncología, ¿no? Me sorprendí porque se les daba un fármaco que nadie vomitaba. Vos estabas recibiendo que él le dijo, ya no vomitan. No, pues, ahora le damos esto. ¿Y esto qué es? Un medicamento buenísimo. Cero náuseas. De verdad. Le ponía el quimio, nadie tenía náuseas. Nadie se lo que bajó. Sí, mismo. Lo que nos perjudicaba era la actualidad, era que yo te ponía el quimio, tú tenías cáncer, cuando ya tenías cáncer, estaba todo así, para la quimio te deshidrataba. Ahora no, nadie vomita con esto. El Viagra mismo. Que tú estás, profe, ¿cómo metí Viagra? Yo todavía no. Veo como la gente se suicidaba por los hombres por impotencia. Se suicidaba. Yo digo, ¿cuántos hijos son suicidios? Y ahora, con el Viagra, uno puede mantener su vida. O sea, yo he visto la mejora de los medicamentos. No saben cómo han mejorado. Lo que más avanza son los fármacos. ¿Sí? Y, escúcheme bien, y en emergencia, mejor, ¿no? Porque cada vez nos dan más armas para sacar al paciente de una condición crítica. Pero a la vez que hay mejores fármacos, a la vez se tiene que mejorar la conciencia de los medicamentos, ¿no? ¿Qué es un medicamento o qué es un fármaco? ¿Sí? Un fármaco es cualquier sustancia química, ¿sí?, que al ingresar al organismo causa cambios en él. ¿Ya? Una reacción. O sea, mejora unas cosas, pero también te empeora otras. ¿No? Lo que yo, a veces uno, cuando se mete un fármaco a la boca, tú no sabes lo que te metes. Por ejemplo, si yo le digo que en el piso de aquí hay bacterias, ¿con qué limpiamos el piso? ¿Sí? Para matar las bacterias que están en el piso. El piso, con antibiótico. ¿Cómo limpiar el piso? A ver, que no se pase. Elementos sulfatos. ¿Y qué crees que tienen esas pastillas que uno toma para matar las bacterias que hay adentro? ¿Qué crees, Luis? ¿Gelatinita? ¿Qué crees que tiene ese fármaco para matar las mismas bacterias así? Y te metes la mano en la boca, son las mismas. ¿Qué crees que tiene ese fármaco, ese químico, para matar las bacterias que hay dentro? Pancito. También tiene componentes muy fuertes que, profe, me voy a tomar un antibiótico por si acaso, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que te vas a tomar un antibiótico por si acaso? Es como que digas, me voy a meter un payón por si acaso se me mete una cucaracha. No, o sea, tú no puedes hacer eso. Claro, los medicamentos son sustancias químicas que pueden mejorarte unas cosas, pero que te pueden complicar otras. Mira, cuando tú te tomas un antibiótico, ¿cuál es el antibiótico que recuerdas que has consumido alguna vez? Ampicilina. Amicacina. ¿Qué sigue, no? Allá. Ciprofloxacina. Cuando tú te tomas, por ejemplo, un ciprofloxacino, tiene el pluma, escucha. Un ciprofloxacino te daña el área del cerebro, específicamente la memoria. O sea, cada vez va a estar más desmemoriado. ¿Qué, ya? Ya, muy tarde.
¿Y por qué no dan? Porque si realmente tienes una bacteria en el cuerpo, ¿sí? Efecto, ¿sí? Riesgo, beneficio. Te tengo que dar, porque si no te doy, la bacteria te va a matar. Entonces te tengo que dar esto. ¿Me entiendes? La profe de verdad. Tomarse, yo he visto muertes en el hospital en el calor, yo he visto muertes por diclofenaco. He visto muerte por ibuprofeno, ¿no? He visto muerte por paracetamol, ¿no? Y ni qué decir de muertes por sulfas, por penicilinas. O sea, lo que pasa es que aquí en el Perú, bueno, y en varias partes del mundo, no hay cultura farmacológica. Tú tomas un fármaco porque tú, a mí, cuando tú te sientes mal, las estadísticas dicen que primero le consultas a tu amigo, maná, ¿sí? Maná, cuando voy al baño me arde, así, a mí también, yo estaba así hace un tiempo, ¿sí? Sí, ¿no? Tómate esto, yo tomé esto y sí, sí, básico, y tomas. Cuando no te pasa, y hace fiebre, ya no le preguntas a la tóxica de tu amigo. Yo, ma, ¿qué dices? Ma, ya me abro y tengo fiebre. ¿Pero por qué no me has dicho nada? ¿Dónde vas? Al farmacéutico. Que muchas veces no es farmacéutico. Es el sobrino que está de viaje, que haga algo, lo ponen allá que venga. Y te da algo. Cuando ya no te pasa con eso, pues, y te asusta por los propios, ya, ya, o no como sangrecita, ¿no? Siempre en medio, ¿no? Entonces, acá no hay cultura farmacológica. Todo el mundo se recomienda un fármaco, todo el mundo va al farmacéutico, el farmacéutico pone allá al sobrino. Entonces no hay una cultura farmacológica. Entonces, consumir un fármaco es una cosa así. En otros países te vas a comprar un medicamento, sí. ¿No? En Estados Unidos hay fármacos, claro, también hay fármacos de venta libre, pero son muy suaves. Pero para conseguir un antibiótico, el antibiótico sale con tu nombre. La caja sale impresa con tu nombre del médico. O sea, son estrictos en lo que, porque esto te puede matar. Un medicamento te puede solucionar muchas cosas, pero te puede matar. ¿Cuál es la diferencia entre fármaco y droga? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo que yo diga fármaco que yo diga droga? Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Ya. Dale, consulta, no sé qué situación hay, pero lo de ayer, ¿qué fue? No. Es lo mismo. Lo mismo, chicas. Así que. Es lo mismo. Así que.
sustancia, ¿sí?, química recomendada por un profesional para el manejo de una condición médica. Nos recomienda, para diferenciarlo de alguna manera, nos recomienda usar el término fármaco para llamar a cualquier sustancia química recomendada por un profesional para el manejo de una enfermedad, ¿no? Recomendada por un profesional para el manejo de una enfermedad. Y también nos recomienda usar el término droga para llamar a cualquier sustancia química, ¿sí?, la cual es consumida por el paciente sin recomendación profesional, ¿no?, y solamente para experimentar sus efectos, ¿sí? Por ejemplo, bajo esta premisa, cualquier sustancia química puede ser fármaco y cualquier sustancia química puede ser droga. Por ejemplo, viene su compañera, nombre, Luz, viene Lucecita y dice, profe, el lunes voy a Cusco. ¿A qué? No, con una chapa. Y ahí, profe, lo cual es cuando voy a Cusco, la cabeza me revienta, vomito, náuseas todo el día, no puedo caminar, me mareo, ya, soroche. Mira, Lucecita, llegas a Cusco, vas al mercado de San Pedro y te compras hoja de coca. ¿Qué? Compras tu coquita. Profe, ¿eh? ¿Y qué hago? Chacha coca. ¿Qué? Sí, chacha coca. Chacha coca y botas la coquita. Chacha coca. Profe, pero yo no, nunca he hecho eso. Pero estoy recomendando yo. Profe, pero... Ah, no, más. Ella va, se da el mercadito, compra su coquita y chacha coca. Yo le llamo el mar y digo, Lucy, ¿cómo vas? Profe, bien, ya dejó chapear, todo bien, va. La llamo el juez, digo, ¿y Lucy, cómo vas? Eso. Che, estoy volando. ¿Cuándo vuelves acá el libro? El sábado llevo el libro. El viernes llamo, Lucy, hoy, profe, esto queda. El sábado se compra un bolsón y se lo trae acá a Lima y el domingo sigue chachando acá en Lima, domingo, lunes, martes, sigue chachando acá. ¿Hasta dónde fue el fármaco y dónde se convirtió en droga? La misma sustancia. ¿Hasta dónde fue el fármaco y dónde se convirtió en droga? ¿Hasta qué día fue el fármaco? Esa noche, el viernes. Un paracetamol, un profe ese paracetamol es parave, bien rico esa. ¿Sí? Sí, lo alto que va. Ah, rico, qué rico. ¿Es fármaco o es droga? No. Adicción. No. ¿Es droga? No. Porque nadie te lo recomendó. Tú lo tomas para experimentar sus efectos, pero nadie te lo recomendó, ni un profesional te lo recomendó. Ese es el otro, y para si estamos, si lo usas para algo que no es médico y si no te lo recomienda un profesional, es droga. Bajo esa premisa, ¿ya? Bajo esa premisa, todos nos hemos drogado alguna vez. Porque si alguna vez tomaste un diazepam para dormir, el diazepam no es para dormir. Es un ansiolítico. Cuando tú tienes un diagnóstico de síndrome ansioso, ¿no? Porque estaba bien cansada y quise pepearme para dormir bien rico porque te drogaste. Si te fumaste un cigarrito, tiene la nicotina, te drogaste. Ah, no, porque sí. Sí. ¿No? Sí, ya fue. Todos lo hemos pasado. Si le preguntaste a tu amiga Juanita, amiga, ¿qué puedo tomar para esto? Y te lo prometo que Juanita no es médico y lo tomaste, te drogaste. Es un no profesional. O sea, no es el médico y el único que puede recomendar eso. Entonces, mucho cuidadito con esas cosas, ¿no? El adicto al café que se toma la cafeína es una droga. Entonces, sí pasa. Entonces, mucho cuidado. O sea, todo puede ser fármaco y todo puede ser droga según para qué lo uses y quién te lo recomienda. Yo le voy a contar algo. Yo cuando he hecho algo, yo digo que lo he hecho. No, yo no tengo ningún problema. Como ya me van conociendo, yo he hecho esto mal, esto he hecho mal. No, nunca consumí drogas, no sé lo que es la marihuana, porque yo estaba, a pesar de soy de Callao, estaba en el Cantolao,
poco así, mi papá así. Entonces nunca probé droga. La tuve ahí, pero dice, prueba, después dice, luego, pero nunca, nunca consumí. Pero a lo que yo iba es que en Estados Unidos, ¿no? Me pasó un evento de que yo estaba ahí, fui por un tiempo ahí, y los médicos en el hospital estaban almorzando, en el staff, estaban almorzando, terminaron, eran 4 o 5 médicos, y esperaron que termine todo. ¿Sí? Entonces, como de una mantequillera que estaba ahí, abrieron la mantequillera y sacaron un cachito de marihuana. Yo así. Yo le pregunté a mi amigo que me hizo que entre ahí, digo, ¿y qué fue? Dice, no, no, me dice, acá se prende, se da dos pitos y lo apago y lo médico. ¿Sí? Cuando la guardia es pesada, hacemos eso, de verdad. No hay ningún problema. Acá lo usan con dosis de gas. Dice, ¿quieres? No, no, digo, si de mocoso no lo no, he hecho de viejo. No, no, digo, pero sí, o sea, ni normal. ¿Entiendes? O sea, dependiendo para qué lo uses y en qué condiciones, ¿no? ¿Y quién te lo recomienda y para qué? O sea que cada cultura es, sí, ¿no? Pero bueno, el concepto es el mismo. O sea que hay que tener un buen concepto de lo que es un fármaco, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, puede marcarlo, puede comunicarte. Un amigo mío, a su hijo de 6 años, de 5 años, le salió hongos en los pies. Un hongo así nomás. Y el tipo le ponía cremita y nada, y el niño lloraba, porque estaba con los hongos ahí. Y yo le decía, los hongos todavía están así. Le digo, no, no es tan fácil, dale 15 días, ¿no? Pero no le des fármaco. Y el hombre le da una pastilla de ketoconazol a su hijo, de 5 años. Le reventó el hígado. El niño comenzó a los días a vomitar, con ese amarillo, insuficiencia hepática, por darle una pastilla antipsicótica. Su hígado de ese niño de 4 o 5 años no soportó la pastilla. Y de repente estuvo internado. Bueno, yo pienso que ese niño debe estar, como ya ahorita ya han pasado 10 años, de candidato para el trasplante. Porque le costó una pastilla. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no es. Los fármacos paré. Profe, yo he consumido 1000 fármacos y no me ha pasado nada nunca. Has tenido suerte. Pero hay personas que no tienen suerte. Así que mucho cuidado con los medicamentos. Hay que tener un poco de conciencia, ¿no? De lo que se refiere a medicamentos. Muy bien, seguimos, ¿no? Dice la diapositiva, dice, una administración correcta de medicamento evita situaciones imprevistas, ¿no? Facilita el alivio de los síntomas y favorece la buena evolución del paciente. O sea que los medicamentos siempre son positivos y más aún en un área tan crítica como es el área de emergencia, ¿no? A ver, al aplicar un tratamiento de fármacos, ¿sí? Al aplicar un tratamiento de fármacos en urgencias, debemos tener en cuenta los siguientes apartados. Punto 1. Seleccionar el fármaco apropiado para la patología del paciente, ¿no? Seleccionar el medicamento apropiado para lo que tiene el paciente. 2. Comprobar que no existan contraindicaciones para su consumo, ¿no? Como por ejemplo alergias, hemorragias digestivas, etc. Para eso yo siempre les recomiendo, si tú manejas un conjunto de medicamentos en tu kit, si tú manejas un conjunto de medicamentos, lee los medicamentos, infórmate sobre esos fármacos, efectos secundarios, todo para que estés atento. ¿A quién le puedo dar? ¿A quién no le puedo dar? Si el medicamento cruza la barrera placentaria, no le puedo dar a gestantes hasta los 6 meses. Si el medicamento dice no cruza la barrera, sí le puedo dar a la estante. Eso tienen que leerlo. Profe, ¿y dónde está el medicamento mismo? ¿En la posología o si no en el internet? Profe, acá hay ampollas nomás, en el internet, ¿no? Y ahí te sale todo la posología y el inserto del medicamento, ¿no? 3. Comunicar a los familiares y al propio paciente o al personal de enfermería sobre el tratamiento que le estamos dando en emergencia.
¿no? Y por último, comprobar que se cumpla la prescripción. Si el paciente está en urgencias, sí podemos comprobar, ¿no? Porque estamos dando nosotros mismos. Una vez que se ha ido de alta, la comprobación de la medicación la tiene que hacer su médico de cabecera, ¿no? Recuerde que nosotros no tenemos mucho tiempo con el paciente. Lo máximo 20 minutos o media hora con el paciente, le podemos poner lo que corresponde, pero ya luego en el hospital se encargarán de esto, ¿no? Vías de administración, o sea, las puertas de entrada que tiene el medicamento para ingresar al cuerpo, ¿no? La vía oral. ¿Qué medicamentos entran por vía oral? Pastillas, jarabes, ¿no? En emergencia no usamos mucho esto, ¿no? Vía intravenosa, de ley, la vía de elección por emergencia. Intramuscular, algunas, ¿no? Algunas. Subcutánea, algunas, ¿no? Sublingual, poquísimas, ¿no? Poquísimas. Son las vías que usa el medicamento para entrar al organismo. ¿Ya? La vía endovenosa, la administración de medicamentos por vía endovenosa es sin duda una de las técnicas de mayor aplicación en pacientes que acuden a emergencias, ¿no? La vía endovenosa. Repito lo que les dije en la práctica de endovenosa. No pregunte por qué otros cursos pueden hacer. Porque ¿qué otros cursos pueden hacer? ¿Sabes canalizar? Más o menos, ya, canaliza bien. Matricúlate a 352 cursos de canalización. ¿Ya? Porque si eres un paramédico que no sabe canalizar, estás loco, estás desfasado. ¿Ya? No vale. Lo primero, cuando tú vas a postular a un trabajo, te dicen, ¿qué tal canalizas? Ahí, te hago bien. Ahí, atópico. ¿No? Hasta que aprendas. ¿Canaliza bien? Sí, sí. Del 1 al 10, 7. ¿No? Tiene que canalizar, practique, así como han practicado en las venas de mi alumnita, ¿no? Han practicado, creo, han practicado en las venas. Una licenciada titulada ha practicado en sus venitas. Ustedes también practican, ¿no? Practica. Si no en sus venitas, no. Tiene que practicar, así que ya saben. Bueno, en esta parte de aquí vamos a ir viendo algunos medicamentos que usamos en emergencia. Vamos a conversar de ellos y para qué sirven. Grábenselo bien, esta diapo que se la van a pasar definitivamente, léanla mucho porque son los medicamentos que usamos constantemente en emergencia, ¿no? Primero, mi engreída. ¿No? Si este medicamento fuera mujer, me caso con ella, ¿no? Adrenalina. Oh, me gusta este factor. Sí. Escúchenme. La adrenalina ya es un medicamento, ¿sí?, derivado de la hormona adrenalina. Esta hormona se forma en nuestro cuerpo exactamente en la forma de la glándula suprarrenal, ¿no? Exactamente, la médula suprarrenal, ¿ya? Esta glándula que está encima del riñón forma normalmente esta hormona que se llama adrenalina, ¿ya? Y la forma de manera espontánea a demanda del cuerpo. O sea, la forma cuando tu cuerpo la necesita. Secreta. De a poquitos, cuando te levantas en la mañanita, o sea, cuando ya estás así, se te va yendo el sueño, y ya te quieres parar, porque está tic, tic. De a poquito, a poquito. ¿No? ¿No? Cuando vas a dormir, ya no forma, y tú vas a ir. Pero cuando te asustas, suelta un chorro así, a la sangre, ¿no? Como por ejemplo si le ¡ah! Pensamos, mira, ¿cómo están sus corazones? Se ha soltado un chorro de adrenalina. Tus músculos, tu respiración rápida, tus pupilas dilatadas, ¿no? Y tu instinto de fuga. Ya acabas de hecho. ¿No? ¿Por qué? Porque se soltó un buen chorro ahorita, ¿no? O le correteé a un perro. Mira que hay un chorro por ahí. ¿Tá? Se suelta una gran dosis de adrenalina. La adrenalina en el cuerpo ya hace lo que te he dicho, que se contracturen tus músculos,
que se dilaten tus pupilas, ¿no? Hace que se acelere tu salud. Como borrachos al vivo. La adrenalina. Hace, sí, escúchame, hace que estés en estado de vigilia. Y lo principal, hace que tu corazón se sobreexcite. Entonces, el paro cardíaco, el medicamento de elección, primero, number one, número uno, adrenalina. El paciente está en paro, ¿no? Para tratar de activar nuevamente el ritmo del corazón, ¿no? Para que el corazón nuevamente vuelva a bombear, ¿sí? La adrenalina, ojo, es fotosensible. Los medicamentos que vengan con vidrio color marrón son fotosensibles, o sea, no le puede dar luz, ¿no? Porque se malogra. La adrenalina viene en ampollas de 1 mililitro, 1 miligramo, ¿sí? 1 mililitro, 1 miligramo, y se administra en bolo intravenoso directo, ¿no? En adultos, y diluir, si es que quieres, en 9 mililitros de suero fisiológico, ¿no? En perfusión intravenosa continua, diluir en 250 o medio litro de suero fisiológico. No se utiliza en perfusión intermedia, o sea que te pasa un poquito, te pasa otro poquito, ¿no? También se puede usar por vía subcutánea. En por vía subcutánea la usamos en caso, porque también, aparte de ser un reactivador del ritmo cardíaco, es un antialérgico, ¿no? Pero cuando el paciente está en shock, anafiláctico. ¿Ya? Profe, ha comido mariscos y mira, su ojo se le cerró, su boca, sus labios le creció y ya no respira bien. Entonces, podemos usar la adrenalina por vía subcutánea, ¿no? Cuando la cosa está muy fea, cuando la alergia está muy fea y se está saliendo de control, podemos usar este fármaco por vía endovenosa, por vía subcutánea, ¿no? También se puede usar intratraqueal, o sea, cuando tú ya intubaste al paciente, ¿ya? Intubaste al paciente, le puedes pasar por el tubo, ¿no? Endotraqueal. Puede ser nebulizada en caso de asmáticos, ¿no? Le echas las gotitas en la cámara para nebulizar y se vaporiza y lo vas a inhalar, ¿no? Y en RCP, ¿sí? Se administra bolos de intravenoso de 1 miligramo, ¿no? Según el protocolo de adultos. Es un medicamentazo, ¿no? Es un medicamentazo la adrenalina. Miren, para paro cardíaco, para shock anafiláctico, ¿no? Y para casos donde alejas como el asma, ¿sí? Es un buen fármaco que se usa con mucho cuidado. Por eso es el medicamento número uno y de elección en emergencias, ¿no? Un medicamento. Las indicaciones: asistolia, o sea, paro cardíaco. Asistolia es esa rueda que sale en las novelas, que está pipi, 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 pipi. Ya, esa rayita, la gente dice, ¡no! Ya, se llama asistolia. ¿Ah? Asistolia. ¿Sí? En otros problemas, ¿no? Como defibrilación, en fibrilación y resistente, en anafilaxia, edema de glotis, ¿no? Asma severo, etc. Observaciones. No mezclar con bicarbonato, ni lidocaína, ni nitratos por la misma vía, porque se inactiva, ¿no? Utilizar una vena gruesa, porque la extravasación. ¿Qué es extravasación? Lo que le ha pasado a su compañera, ¿no? El medicamento no entra en la vena, sino queda por ahí nomás. La extravasación puede producir necrosis e isquemia de tejido, ¿no? No abrir las ampollas hasta su administración, ya que son fotosensibles, ¿no? Si le da luz, pierde su efectividad, ¿no? Este es el medicamento adrenalina, que es espectacular, ¿sí? Es la bebé de los medicamentos de emergencia. Nos vamos al 2, ¿sí? Atropina sulfato, alias atropina. Este medicamento
medicamento, ¿sí? Viene en presentación de ampollas de 1 mililitro por miligramo. ¿Sí? 1 mililitro por miligramo. ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿No? Se usa como segunda alternativa en paro cardiorrespiratorio cuando ha fracasado la adrenalina. Pongo adrenalina y el paciente sigue en paro. Segunda opción, atropina. ¿Sí? Se administra y también se usa para intoxicación por órganos fosforados. O sea, cuando vienes envenenado con campeón, ratonil, malbón, etc., la solución o el antídoto es la atropinización del paciente. ¿Ya? Sí o sí. Si no lo atropinizas, el paciente muere. ¿No? Llega al tope su atropina y lo solucionamos. ¿Sí? Ojo, esto es tan efectivo para esos casos que difícilmente se muera un paciente que llega al hospital envenenado con campeón o con ragumín, ¿no? Difícilmente muera si le iniciamos este tratamiento. Es más, hay pacientes que han ido ya muy tarde. Segunda opción, atropina, ¿no? Observación.
complicaciones, su administración lenta puede producir una disminución paradójica del riesgo cardíaco. Miren esto, ¿ah? Esto es lo que yo te comentaba, ¿no? Hay que leer el medicamento. Porque tú le pasas para algo y le disminuye más el expulso. Y te puedes asustar tú, ¿no? Su administración lenta puede producir una disminución paradójica del ritmo cardíaco. Monitorizar al paciente y no administrar más de 3 miligramos. ¿Sí? Más de 3, dosis fatal. ¿Ah? Bicarbonato sódico, otro fármaco muy bueno. Prestación de ampollas de 8.4% en 20 miligramos, son mucho más grandes, ¿no? ¿Para qué se usa? En bolo intravenoso lento para ARCP, para un cambio respiratorio, ¿no? En perfusión intermitente y continua según la indicación médica. Indicaciones: acidosis metabólica y en paro cardiorrespiratorio. Tras fracaso de la adrenalina y la atropina, si fracasan las dos, le metemos el bicarbonato. Profe, pero nos va a dar tiempo ahí, no, posiblemente nos dé tiempo hasta la atropina, ¿no? Hasta ahí. Ya cuando tengamos que usar el bicarbonato, posiblemente ya esté en el hospital y ya lo usen adentro del hospital y de emergencia. ¿Ya? Observaciones: en paro cardiorrespiratorio se utiliza tras 10 minutos de RCP correcto. Siempre hay que dar una buena RCP. Produce flebitis, o sea, te puede inflamar una vena, ¿no? Y utilizar una vena de grueso calibre. No se debe administrar por la misma vía que las catecolaminas, como las dobutaminas y dopaminas, porque las inactivan, ¿no? Las inactivan. Hay fármacos que no pueden ir juntos, ¿no? Eso se llama interacción medicamentosa. Hay fármacos que sí pueden ir juntos, hay fármacos que no pueden ir juntos. ¿Por qué, profesor? Porque se pueden inactivar, ¿no? Porque se pueden repotenciar o lo pueden inhibir. Por ejemplo, la clásica. Profe, ¿puedo tomar cerveza con antibiótico? No. ¿Por qué? Porque inactiva al antibiótico. El alcohol no inactiva, es como que no has tomado nada. Profe, ¿puedo tomar alcohol con diazepam? No, porque lo repotencia. Si tomas un vaso de whisky con un diazepam, es como que ya has tomado 5 o 6. Así es como te pepean, ¿no? Te chancan dos diazepam y te lo ponen en tu whisky y es como que te has tomado 10 diazepam. Porque el alcohol repotencia el diazepam, ¿no? Entonces te lo ponen ahí, te lo mezclan, tú salgo sangre y es como que has tomado 10 diazepam. O sea, ¿viste? Yo sé que no tiene nada de que ver esto, ¿ya? Pero yo a los chicos también hablo, pero no va para usted, va para mis bebecitos. Hay que saber con quién toma. En el mundo hay mucha gente. También hay mujeres malas, pero eso te pasa por mujeres. Hay mucha gente mala, chicas. Hasta tu pata más pata, en un día que se le mete el demonio, te puede poner algo y causarte un daño. Lo peor que ese daño es irreparable. Al hombre, por ahí que te duermen y que te roban, y te queda lo que te robó la mujer, ¿no? Bueno, me robó, profesor, ya, pues ya, hijo. Pero si te hacen un daño mayor, tu vida ya no va a ser la misma nunca más. Yo te digo, hay que saber con quién tomas, en qué momento tomas, ¿no? Y siempre tomar con gente que te cuide. Disculpe, ¿y qué contiene el bicarbonato que cuando lo mezclas con cerveza? ¿Qué? No, sé. Dice que ya no sueño. ¿Sí? Yo sé que la Inomoto tiene restos de caña.
Sí, pero bueno, es medio difícil, ¿no? Y en el ano, o sea, sientes mil hormigas en los genitales.
y el paciente hace, se recuerce, ¿no? Y yo le digo, señora, pica, sóbase nomás, o los hombros, ¿no? Pero ese manejar de 20 segundos, 20 segundos. ¿El hijo también? El hijo también, claro. Te dura 3 minutos, 4. ¿Qué está haciendo? ¿Qué produce el hijo? Mira, el hipo es una contracción involuntaria del diafragma. El diafragma es solo. Y el diafragma tiene que bajar cuando tú metes aire. El diafragma es el músculo de la respiración. O sea, el diafragma es así. Entonces, para los pulmones. Cuando tú inhalas, el diafragma baja. Exhalas, inhalas, exhalas. Así es decir, en este caso el diafragma está, por ejemplo, ahí, o bajando y se contrae y sube. Tú estás jalando aire y te sube. ¿No? Casi siempre el hipo es por malestar gástrico, o sea, malipepsia, indigestión, comiste algo que te cayó mal, algo picante, algo muy gaseoso, ¿no? O sea, el hipo normalmente lo que te refleja es un malestar gástrico. Salvo hipos más intensos y de más horas, ¿no? Que te puede dar otras cosas ya más serias como un tumor gástrico. E hipos nocturnos y bulliciosos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de este hipo que escuché en un paciente joven de 14 años y yo era practicante y yo escuchaba en la noche, tú sabes que en la noche en la clínica uno duerme, y yo escuchaba, te lo juro, yo estaba en otro lado y escuchaba así, así yo. Y la enfermera dice, ¿quién es? No, dice, es un paciente que está loquito. No, me dice, tiene hipo. Así es. Me quedé con esa y le conté al doctor. Hay un paciente que tiene un hipo medio raro que se escucha. Ah, no, dice, ese hipo, y siempre me lo dijo, ¿cómo es? No, la vida es cíclica. Y me dijo, cuando escuches ese hipo, es maligno siempre. Tu cuerpo en el cerebro siempre es maligno. No, así. De un cáncer. Y el tipo falleció niño, el pobrecito era un tumor cancerígeno en el cerebro. Pasan los años, muchos años, y mi mamá, porque yo estaba viviendo ya en un departamento, y mi mamá llama y dice: ese hijo, tu tía, la hermana de ella, ya de 48 años, 48 años, hoy, me dice, ha convulsionado ayer. Debe ser por tragón, es fácil que le ha dado tequila. La fui a ver, entonces una cosa u otra, se me hizo tarde, me quedé, mi mamá me dijo, ya quédate si son las 12. Sí, mamá. Sí, ya me estaba, ya temprano. Le quedé ahí en el pueblo, cuando después mi tía vivía al otro lado. Y en la madrugada, como premonición, escucho ese hipo. En mi tía. Mamá, ¿quién es esa? Tía, ¿cómo se está con ese hipo raro de la tía? Y le conté, mamá, mira, hace unos años, ¿no? Le su palo, le digo que si yo escuchaba ese hipo era digno. Ay, no le es eso. Dicho y hecho, le diagnosticaron cáncer a ese. Falleció al año de eso. O sea, hay hijos que son hijos graves, pero esos hijos chiquititos, ¿no? Ahora no se rayen, ahora que cae el hijo. Los hijos de esos chiquititos son gástricos, ¿no? O sea, son. Este sí lo conoce, es el dimegrinato, ¿no? Más conocido como el Grabol, ¿no? ¿Han consumido el Grabol? Para nada.
ocioso y antivertiginoso, sea para las náuseas y para las mareas. El Gravol es uno de los medicamentos que no cruza la barrera placental, o sea, es uno de los medicamentos que se puede dar en gestantes. No cruza la barrera placental. O sea, si la gestante tiene náuseas, digamos, le podemos dar uno. No. Que cruce la barrera placental es que afecte la formación del feto. ¿No? Entonces, no le podemos, en este caso no cruza. O sea, que sí le podemos dar en caso de la paciente esté gestada. ¿No? El imeglirinato viene en ampolla de 50 miligramos a 5 mililitros. ¿No? Se administra en bolos intravenosos lentos, diluir la ampolla hasta el 20 mililitros y pasarla lento en 5 minutos, ¿no? También se puede administrar por vía intramuscular. Indicaciones: antiemético, antivertiginoso, o sea, antimareos y antinauseoso. Ojo, los primeros segundos que vas pasando el Gravol por la vena te va a dar más náuseas y más mareo, ¿no? Explicarle eso al paciente para que no se confunda. Ketorolaco, ¿no? Ketoroloco. Es un aire analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo. Preguntarle al paciente si es alérgico, ¿no? Y la también, ¿no? Sí, claro. El ketorolaco, ¿ya? Tiene en ampolla de 60 miligramos, 2 mililitros, también de 30. Y es un analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo. Un aire, ¿no? Se administra en bolo intravenoso lento, diluir la ampolla hasta 20 mililitros de suero fisiológico y pasarle en 5 minutos, ¿no? También se puede administrar por vía intramuscular. Indicaciones: analgésico, muy buen fármaco, cuesta baratito, un solcito cuesta la ampolla y es muy muy bueno. Miren, para mí, no sé para ustedes, no hay manifestación más incómoda que el dolor. No sea, pero por más que el dolor sea chiquito, no puedo vivir, ¿no? Me incomoda, me cambia el ánimo, como cuando se te mete la astillita y no te duele, ¿eh? Estás, no me deja hacerlo, ¿no? Y el dolor es uno de ellos, o sea, no te permite. Yo acá que tengo algo de frente, porque no me gusta estar con dolor, o sea, es imposible. Es un muy buen fármaco, muy, muy bueno. El diclofenaco sódico, alias el diclofenaco, también un AINE, analgésico, inflamatorio no esteroideo, viene en ampolla de 75 miligramos, 3 mililitros, también es bastante bueno. Se puede administrar en bolo intravenoso lento, diluir en ampolla hasta 20 mililitros en suero fisiológico y pasar en 5 minutos. También, como el ketorolaco, se puede usar por vía intramuscular y combinado con otros fármacos, ¿no? Indicaciones: antiinflamatorio y analgésico. Esto sí cruza la barrera placentaria. Sí cruza la barrera placentaria. ¡Oh, que sí duele! Tiene prestación de ampollas 1 gramo, 2 mililitros, ¿sí? Bolo intravenoso lento, diluir la ampolla hasta en 20 mililitros de suero fisiológico y pasar a lenta hasta en 5 minutos. ¿No? Puede administrarse por vía intramuscular, duele, lene, ¿sí? Analgésico antipirético. Se usó mucho en el COVID, ¿no? Para la temperatura, ¿no? ¿Tuvieron fiebre cuando les dio COVID? Yo sí, ¿no te ha dado? ¿Por qué? ¿No te ha dado? ¿Ya has trabajado en el almidón ahí? ¿No te ha dado? Yo creo que sí. Pero la sensación de la comida, los fármacos, se perdió.
A mí me dio la primera ola y casi me mata. Y lo que no aguantaba, lo que no soportaba, aparte que no olía nada y no sabía nada, la mascarilla me mataba. Yo me ponía la mascarilla y sentía que me ardía de mi presa. Aparte que ya me comenzó a faltar el aire, como oxígeno, pero en mi casa. Pero sí, casi me. En esa primera ola, me acuerdo que habían médicos de 24 años, sobre, sí, médicos jovencitos, que en un mes ya tenían su camioneta. Cobraban, te lo juro que cobraban 500 soles por consumo a la casa. Éramos más cotizados. De verdad, que bajo. No, sí, cobraban 350 soles. Sí. Ya, como yo dije, no, tal lo que yo comencé a, como yo estaba, me dieron licencia en la clínica y yo dije, bueno, como me pagaban sueldo fijo, me decían, no, ya no venga, mejor. Y además yo también dije, no, porque si contagiaba pues a otras personas de la casa, ¿no? Yo siempre voy a ver a mi abuela que tenía 85 años. Y yo decía, no, si la contagio. Entonces dije, no, ya no voy a trabajar y estaba de cuatro. Y pero comprando pan, o sea que yo no voy a comprar pan. Y ahí me contagié. Estuve mal, muy mal. Sí, claro. Yo hubo tres días en que dije, no sé si daba. No sé si salgo. Yo estaba así. Sí, hipertensión. ¿Ah? Mira, agua de chamín, todo. Agua racimada. La cosa que era la verdad que yo no podía ni mover. Estaba así. Si yo hacía, por ejemplo, mi mano para acá. Sí, la cosa que me ponía. Un amigo mío es jefe de tecnología del Cone Mayo. Comer, pero por el fondo más, yo me cae. Entonces, ya, porque esto, me han puesto de todo. Tres días que yo dije, creo que no la hago, porque algo me sentía. Y ya, claro, no usé pañal ni nada de eso, pero sí fue la, no sé qué, el papagayo, ¿no? Sino más, claro. Pero yo, o sea, yo creo que eso iba a ser permisión. Yo no me puedo dejar de bañar. Si hay un día que yo me tenga que venir para acá y me cortan el agua, se ve el agua, yo llamo y digo que estoy con diarrea y no vengo. Nada, no me lavate de cima cuando yo me tengo que bañar cuando salgo a ninguna parte. ¿Verdad? Entonces, yo de todas maneras, pues yo había ahí pues me ayudaba, yo me bañaba. Y en una de esas, que yo estaba acá, el baño estaba, por ejemplo, ahí, el cuarto estaba ahí en el baño, y en una de esas yo, inconscientemente, o sea, muevo una pierna y dije, uy, ¿para qué la moví? Pues yo moví una pierna y así, ¿no? Y yo, ¿para qué la moví? Yo, no, y nada. ¿Sí? Moví la pierna acá y nada. Y es raro, dije, ¿sí? Bajé una pierna, bajé la otra, nada. Me senté. No sentía, claro, no estaba bien, ¿no? Pero dije, a ver, mi prueba de fuego. Voy al baño a sentir. Y comencé a hacer esto. Así, fui al baño, hice mi pipí, volví, me senté en la cama y dije, Diosito, por favor, que sea el signo o que ya estoy mejorando. Y de ahí comencé a mejorar. Porque yo estaba. Ahorita pesó 90, estaba pesando 72. O sea, si no pone nada. ¿Está cuánto la pongo en el kilómetro? No, estaba de 85. Pero yo no creí porque estaba en ese pico de segunda ola que no había camas. No, sí, estuvo. Bueno, no vamos a ver un break. No, el metamizol, ya sabes para qué es. No, no vamos a terminar esta parte. La clorfenamina.
funciona muy bien para casos de alergia e intoxicación. Tacrosanina, cuando el cuerpo se enojoya, es mucho más rápido. La dextrosa, que es un anticoagulante, ¿no? Es agua con azúcar. Esto la pasamos a la avena cuando el paciente tiene la glicemia baja, el azúcar bajo. Entonces, ojo, hay muchos pacientes que diabéticos que más van con el azúcar baja del ideal, ¿no? Porque se controlan tan bien, o sea, son tan bien controlados ellos, digo, profilino, no tomo gaseos, yo tomo mi agua, y toman sus pastillas y cuando de pronto, ¿no? Te baja. Ojo, cuando la glucosa baja, te vas a dar cuenta porque el paciente está como loco. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? No. Sí, no, 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 ven. ¿Entonces por qué? Porque las neuronas se quedan sin azúcar. Entonces pueden ver y oír cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces cuando tú le pasas y levantas, esta es una de ellas, ¿no? La dextrosa es un antipo que se mete agua con azúcar, ¿no? Bolo intravenoso, ¿no? Viene en ampolla de 33.3 gramos, 20 mililitros, ¿no? La iodina. La buscapina, ¿no? La iosina, metilbromuro de iosina. Esto es un antiespasmódico, o sea, para los cólicos, ¿no? Cólicos de todo tipo, renal, menstrual, digestivo, o sea, ¿qué es un antiespasmódico? O sea, antiespasmos. Cuando hacen así, toc, 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 ¿no? Toc, 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 después esto, ya, perdón. Una bendición, ¿no? Cólicos renales, bien, es súper bueno, ¿no? El bolo intravenoso lento, de incluir la ampolla de 20 mililitros de suero fisiológico y pasar a 35 mililitros, ¿no? Puede ser intramuscular y también tiene efecto antiespasmo. El diazepam, ahí está, en la pelea, a los que les gusta, el diazepam, ¿no? El diazepam. Bueno, el diazepam viene en ampolla de 2 mililitros, 10 miligramos, en bolos intravenosos lentos, diluir la ampolla hasta con 8 o 10 mililitros de suero fisiológico y administrarla en dosis lenta, ¿no? Perfusión intravenosa, diluir en 100 ya más, ¿sí? Pasar en 10 a 15 minutos. En perfusión continua, por bomba de infusión, ¿no? Eso que pasa por microbones, ¿no? También se puede usar vía intramuscular, ¿sí? El diazepam, ¿sí? Es una benzodiazepina y también tiene, o sea, es ansiolítico, relajante muscular potente, ¿no? Pero no es para dormir, ¿no? Algo para dormir, no hay ninguna pastilla para que te duermas, ¿no? Exacto. Que usemos el efecto secundario del medicamento para que tú te duermas, esa es otra situación, pues no hay una posibilidad para que tú te duermas, ¿no? Entonces, observaciones, la administración rápida puede producir apnea, o sea, paro respiratorio, o sea, nunca se pasa rápido, ¿no? Utilizar venas gruesas porque produce flebitis y necrosis, ¿no? Una vez, después de lo que me pasó con el diazepam, yo no duermo bien, yo no tengo problema para dormir. Es más, yo me he hecho mi cable baja, así como el chavo, al todo. Pero una vez había, en el 2006, había jugado fútbol en cancha sintética, cuando recién estaban las canchas, en 2006. Recién estaban las canchas y jugué como 3 partidos, 4, y me dolía acá atrás. Al otro día fui a trabajar y sentí el dolor en ambulancia, y el dolor acá, y el dolor acá, y yo hacía así, y como con el transcurso del día iba así, claro. Como dije, chao, pa, y me quedé así. No puedo ir. Tú, no sé, yo me pusieron diclofenaco, desametasona, metamisol, ketorolaco, nada. Orfenadrina, nada. Vino una neuropsicóloga que estaba de guardia en ambulancia. Y me dijo, tú. No, doctor, lo que pasa es que es todo fútbol y me quedo así, ya me han puesto esto. A ver,
puedes, nada, eso no es nada. Y me puso y le hace pan, así lento, 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 y yo. O sea, cuando la contractura muscular es muy fuerte, dice que el diazepam funciona a la perfección. Creo que te da un punto de sueño. A la perfección. Sí, ¿verdad? Bueno, hidrocortisona, este es un corticoide más potente. Es un corticoide más potente, es un corticoide mucho más fuerte. ¿Ya? Dura mucho más tiempo en el cuerpo, ¿no? La hidrocortisona. Se usa en monos intravenosos directos sin diluir en 30 segundos, ¿no? Indicaciones, reacciones alérgicas graves, ¿no? Anafilaxia grave, crisis asmática grave, edema de Crohn grave, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria. La hidrocortisona también la poníamos en tiempo de COVID, en segunda ola, usábamos mucho para mejorar la respiración del paciente, ¿no? Y bueno, perfecto. Vamos a. Son 4:30, ha pasado una hora y media. ¿Preguntas? Sí, ha pasado una hora con 10 minutos para que vayan al break, ¿sí? Y luego volvemos ya para hacer RCP, teoría y práctica. ¿Sí? 10 minutos de break. Sí, un poquito. Usted dice para esto tenemos que aprender todo lo que es a la vena. Uh-huh. Pero quisiera preguntarle, por ejemplo, a los medicamentos que dicen ampolla de 2 mililitros y otros de 10 miligramos, ¿a qué se refiere? O sea, yo entiendo de que cuando ampolla, viene 100 medicamentos. No, ampolla de 2 mililitros uh-huh. es la cantidad de medicación más claro. agua. Ah. Por ejemplo, esta botella. Que es de 650 mililitros. ¿Ya? Entonces, en esa cantidad hay 10 gramos. O sea, en esta cantidad de agua hay 10 gramos de acepam. ¿No? Este es de 10 mililitros, por ejemplo, y acá hay 10 gramos de acepam. Ah,
600 mililitros es la cantidad de... Simplemente es para... No, pero ya con esto de como el 8 ml de suficiente. Dice diluir una ampolla con 8 mililitros de suficiente. O sea, cargas la ampolla y luego cargas 8 mililitros de suficiente. Ajá, se completa y total son 10 miligramos. Sí. Lento, siempre. Todos los medicamentos, cuando se pasa lento. O sea, no hay un medicamento que diga, pásalo rápido. No, o sea, todos los medicamentos se pasan lento. Listo.
fue, Fran?
¿Dónde está? Muy bien, chicos. A ver, miren acá, por favor. Sí, a ver. En esta parte de aquí vamos a hacer lo que no conversamos la otra vez, ¿no? Vamos a conversarlo así de forma como debe darse para iniciar la parte práctica de hoy, ¿ya? RCP, reanimación cardiopulmonar. A ver, cuando se habla de la RCP, se habla básicamente de la sigla de reanimación cardiopulmonar o también resucitación cardiopulmonar. ¿Ya? Reanimación cardiopulmonar o resucitación cardiopulmonar. ¿Qué es resucitar? Devolverle la vida, ¿no? O sea, volver a la vida una vez que ya la perdiste, una vez que ya está muerta. Con nuestras manos y con nuestra boca podemos devolverle la vida a alguien que ya la perdió, o sea, a alguien que está clínicamente muerto. La maniobra de RCP es la maniobra madre, ¿sí? Madre de los paramédicos. Los paramédicos vivimos y morimos porque se nos dé esa primera vez de dar una RCP real, ¿no? Entonces, y es de lo que vivimos, porque si un paciente hace un paro cardíaco hay que darle una RCP, hay que darle una RCP buena. O sea, repito una vez más, RCP son las siglas de reanimación cardiopulmonar o resucitación cardiopulmonar, ¿no? Resucitación cardiopulmonar. O sea, con nuestras manos y con nuestra boca vamos a devolverle la vida a alguien que ya la perdió, a alguien que ya la perdió. ¿Por qué con nuestras manos? Porque vamos a comprimir, ¿no? Vamos a comprimir el tórax, ¿sí? Como yo les comentaba siempre, este es el corazón y este es el tórax. 5 centímetros entre el tórax y el corazón. Entonces, tú vas a unir el tórax 5 centímetros para estimular a que el corazón siga bombeando sangre, ¿no? Siga bombeando sangre. ¿Y por qué las respiraciones? Para pasar un poquito de aire al paciente, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la resucitación o de la reanimación cardiopulmonar. Hay algunos datos alarmantes de la RCP, ¿no? Que se lo comenté en la primera clase, ¿no? Dícense las estadísticas en Estados Unidos que de cada 100 personas adultas allá, 98 saben dar RCP, 98, cerrado, ¿no? Si estás caminando por las calles de Manhattan, es un paro cardíaco, se van a pelear por darte RCP. Datos de Perú, de cada 100 personas adultos, 2 saben dar RCP, 2. O sea que las posibilidades, si estás caminando por el centro de Lima y eres un paro cardíaco tú, las posibilidades que alguien te dé RCP son nulas, casi nulas, 2%. Entonces, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, hay que aprender y a la vez, una vez que ya sepa, enseñen a sus familiares para que. Porque si el paciente hace un paro en la calle y no le dan RCP y lo cargan y lo llevan al hospital, ¿no? Hace un paro en la calle y lo cargan y lo llevan al hospital, puede ser que esté cerca, ¿no? Tiene 6% de posibilidades de vivir. 6%. Una vez que llega al hospital, tiene 6% de posibilidades de vivir. 6%. Oh. Si le haces RCP y lo desfibrilas, tiene 75% de posibilidades de sobrevivir. O sea, la maniobra de RCP te aumenta las posibilidades de vivir y mientras más rápido la comiences, más posibilidades de vivir tienes, ¿no? Más posibilidades de vida tienes. Así que ya sabes. Esto que viene aquí es la cadena de supervivencia. O sea, dicen los americanos que es el paso por paso que no debes de saltearte, ¿sí? Bajo ninguna forma, para que tu RCP tenga más posibilidades de éxito, ¿no? Cadena de supervivencia. Repito, es un paso por paso que no debes de saltearte, ninguno de ellos, para que tu RCP tenga mayores posibilidades de éxito. Por ejemplo, paso 1, detectar el paro y llamar, ¿no? Esto se debe de hacer al minuto. ¿A qué número llaman? ¿A dónde? Allá, 105, ¿qué? Allá.
iniciar la RCP, iniciar los masajes cardíacos. Esto antes, mira, si tú la inicias al minuto del paro, tienes 90% de posibilidades de sacarla. Si la inicias al minuto 2, tienes 80%. Al minuto 3, 70% de posibilidades de sacarlo del paro. Al minuto 4, 60% de posibilidades. Al minuto 5, tienes 50% de posibilidades. Al minuto 6, tienes 40%. Al 7, tienes 30% de posibilidades de sacarlo. Al 8, al minuto 8, tienes 20%. Al minuto 9, 10%. Y si le llegas al minuto 10, ya no tienes posibilidades. Pasado el minuto 10, ya por gusto que le hagas el RCP, ¿no? Por gusto. Entonces, mientras más rápido comiences, ya, más posible, no te lo lleves al hospital. Profe, un paro cardíaco, no te lo lleves, porque va a llegar muerto, ¿no? Llévalo con RCP, hazle su RCP, llámalo, mientras tú le des, ese paciente está vivo. Mientras tú le des la RCP, ese paciente está vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese corazón sigue bombeando sangre, ¿no? Y sigue recibiendo oxígeno sus tejidos. Así que dale la RCP. Desfibrilador, ¿no? Que ahí está el DEA, desfibrilador automático externo, para que el paciente sea desfibrilado. Llegada de la ambulancia y traslado y llegado al hospital. Todo esto máximo debe dar una hora, ¿no? Los americanos le llaman la hora de oro, ¿no? Si tú dices que ellos dicen que si cumples con todo esto y llegas al hospital antes de la hora, el paciente tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Ojo, ellos meten esto porque la realidad de ellos así lo permite, ¿no? Pero acá no hay desfibriladores, bueno, en Estados Unidos sí, ¿no? Allá, a ver, para que tú abras un marco, un bembo, un tambo, ¿no? Uno de los requisitos es que tengas DEA, ¿no? Esto lo tienes que tener en tu restaurante, en tu tambo, en tu grifo, si abres un grifo, tienes que tener. Si llegas a un paro, salen 5 de estos. 5 de estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los obliga a que los tengan y cuando tú los tienes, te capacitan. Así como acá te pide tu extintor, ¿no? Y tú tienes que saber cómo se usa. Esto es muy simple de usar. Entonces, tú te preguntabas, profe, pero acá no hay. Bueno, sí, pues acá no hay porque no te obliga. Esto cuesta algo de 7.000 soles. Bueno, sí. Escucha, pero, claro, tú dices, ah, sí, claro. O sea, para tu casa y para ti, este es caro, pues no. Pero, ¿tú crees que para casa vea sea caro? Para metro, para bomba, sala, para rifle, no cuesta más que dinero. O sea, que lo digan ellos, que lo tenga un grifo, o sea, es parte de, debería ser parte de. Yo lo he visto esto en el aeropuerto, hay, ¿no? Ahí está, y se rompe el vidrio, pues hay un paro cardíaco, y sacas eso. En el parque del Pentagonito hay, en el parque, claro, está al costado de Serenar, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, pero sí se hay, en varios, bueno, los bomberos tienen, creo, ¿no? Pero bueno, debería ser mucho más pasivo, ¿no? Porque esto sí te salva vidas, ¿no? Definitivamente salva vidas, ¿ya? ¿Qué es una muerte súbita? ¿Qué es una muerte súbita? Algo inmediato, algo... ¿Inmediato? ¿Qué es una muerte súbita? A ver, instantánea, rápida, abre, y son para mí, con rápido, uy, parece que este, claro, para mí son rápidos.
buen estado de salud. Te hablo de muerte súbita, porque el paro cardiorrespiratorio normalmente lo vas a presentar, lo vas a ver en muerte súbita. Profe, y en la noche también enferma, o sea, también enferma, está en el hospital y hacen el paro ahí producto de la enfermedad. Pero donde tú vas a dar la RCP posiblemente sea en personas que presenten muerte súbita, ¿no? ¿En quiénes se presenta la muerte súbita? O sea, esa muerte en aparente buen estado de salud. En personas que se creen sanas. Así como ustedes. ¿Cree? ¿Por qué, profesor? Porque se creen sanas, pero no tienen cómo demostrar que están sanas. Bueno, yo estoy sana. Muéstrame tu electrocardiograma. No, ¿tienes un electrocardiograma? No. ¿Y cómo sabes? O sea, ¿no? Por eso que hay un chequeo anual, preventivo. Profe, yo estoy sano. ¿Por qué? Profe, tengo mi electro. ¿Sí? Tengo mi líquido, mi colesterol, mis triglicéridos. Estoy sano, estoy bien. Profe, tengo bueno, todo lo que más. Tengo mi chequeo médico, que tengo el pulmón, por la muerte súbita se da en personas que se creen sanas, ¿ya? Y no tienen cómo demostrar. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte súbita. Y las enfermedades cardiovasculares son silenciosas, ¿ya? O sea, no presentan síntomas a frente de muertes. Es decir, no hay ningún síntoma. Como no hay síntomas, nadie va al hospital, nadie se hace un chequeo, ¿ya? Entonces, cuando de pronto pasa lo que tiene que pasar, bueno, pero ¿por qué? Si yo lo vi bien, posiblemente tengo una enfermedad cardiovascular de fondo no detectada, porque el 80% de enfermedades cardiovasculares no presentan sintomatología. Entonces, por eso digo, hay que chequearse presión, tu electrocardiograma de control. Entonces, hay que hacerse su chequeo, electrocardiograma, ¿no? Porque ahí pasa, ¿no? Ahí se detecta, oye, tienes acá una falla grave. ¿Qué? Sí, hay que corregirla, porque eso te puede causar la muerte súbita. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? La muerte súbita es la muerte en aparente buen estado de salud y es la sustitución de la actividad cardíaca eléctrica normal en forma brusca por una actividad eléctrica caótica sin actividad mecánica y fibrilación ventricular, o sea, tu corazón pasa de un ritmo normal y compatible con la vida, pasa a un ritmo anormal e incompatible con la vida, ¿no? El 95% de muertes súbitas sucede antes de llegar al hospital, ¿no? Ocurre sin historia clínica previa de problemas cardíacos, hay que chequearse, ¿no? Este es un ritmo, escúchame bien, este es un ritmo cardíaco normal, ¿no? Que también se le conoce como ritmo sinusal. Vamos a ver si un día de estos traemos un tema que nos permita tiempo, traemos el electro para que puedan aprender a sacar el electro y a leerlo, ¿no? Claro, no leerlo como un cardiólogo, pero sí lo más fácil. Este es un ritmo cardíaco normal.
malo, malazo. Profe, ahí, ¿me puedo meter corriente? No. Tiene que dar ahí, lo que tiene que dar es RCP. ¿Para qué? Para que, porque para que lo desfibriles, el corazón tiene que estar no en asistolia, sino que tiene que estar en fibrilación. O sea, así. No, pero así. Ahí es donde le pasas la corriente. Profe, y si le meto ahí, lo quemas. Ya no sirve ese corazón. Como un arrancador, ¿no? ¿Sí? Entonces, profesor, ¿ahí qué hago? RCP. Pero yo no voy a saber, porque yo le voy dando y yo no. Lo que pasa es que cuando tú le pones los parches del desfibrilador, los parches, y lo prendes, el desfibrilador dice, detectando ritmo, no se encuentra ritmo de desfibrilación, siga con su RCP. Atrás, se encontró ritmo de desfibrilación. ¿No? Apriete el botón rojo. Entonces, la máquina es la que te va a decir. Con la RCP, viene aquí. Con la RCP lo vamos a llevar a fibrilación ventricular. Entonces, cuando está ahí, la máquina te va a. Es decir, se encontró ritmo de descarga. Atrás, no toque al paciente. Entonces ahí aprietas el botón y desfibrilas al paciente. ¿No? Esta es una fibrilación ventricular, descargas al paciente, ¿no? Y vuelve a ritmo normal. Ajá, así funciona, más o menos. ¿Ya? Esto que ven aquí es el desfibrilador automático externo, más conocido como el DEA. ¿No? Desfibrilación automática. O sea, es tu profesor en la cancha. O sea, es tu profesor, claro. Tú ya lo pones ahí y como dice sus compañeras, ah, tú misma eres. La gente manda tus citas. Oye, lo vamos a probar. No lo vamos a usar, pero sí lo vamos a probar porque lo vamos a usar en avanzado. ¿No? En avanzado. Sí, un DEA, desfibrilador automático externo, es un resucitador portátil que restituye el ritmo normal del corazón en caso de paro cardíaco. ¿No? El mismo no sustituye a las emergencias móviles, sino que por el contrario complementa el servicio. O sea, si tengo un DEA, ya no llamo. No, igual llamo, ¿no? Porque complementa el servicio. Los desfibriladores externos automáticos fueron especialmente desarrollados para ser accionados por cualquier persona, ¿no? Con un mínimo de entrenamiento al momento de ocurrir el paro. O sea, todas las personas pueden usarlos, ¿sí? En caso de paro cardíaco, el tiempo de reacción es un factor crítico para la supervivencia de la víctima, ¿no? Cada minuto que pasa luego del colapso, reduce las probabilidades de supervivencia en un 10%, lo que ya comentaba, si lo inicia al minuto 3, al minuto 4, ¿no? Con un DEA a la mano, usted puede salvar un ángulo, ¿sí? Hay varios tipos de desfibriladores, ¿no? Modelos, colores, sabores, precios, ¿no? Pero todos son muy útiles, bastante útiles. ¿Sí? ¿Cómo se pega? Facilito, ¿no? Esto sí, tienes que descubrir esto ahora del paciente. ¿No? Profe, si es mujer, sostenga fuerte. Profe, pero voy a necesitar así. Porque eso lo que le pasa es corriente. El sostén tiene cositas de metal, puede empujar a la paciente, ¿no? Pero no la vas a sacar en la vía pública, ¿no? Siempre tienes que cortar a la gente, cercar, ¿no? ¿Dónde pegas? ¿Sí? El primer parche que tiene su dibujo, tiene el dibujito, lo pegas en la zona infraclavicular izquierda, o sea, abajo de la clavícula izquierda. Su clavícula derecha, perdón. ¿Dónde está? Su clavícula derecha. Clavícula derecha. Ajá, abajo. Y el otro parche tiene el dibujo, ¿de dónde va? Lo vamos a pegar en la línea media axilar izquierda. Línea media de la axila. Línea media axilar izquierda. O sea, un parche acá y el otro parche acá.
muy junto, o sea, los parches no van a agarrar, no van a estimular todo el corazón. Pero si pega los parches de forma correcta, te puedes dar cuenta cómo abarca todo el circuito cardíaco, ¿no? Entonces hay que pegarlo bien. Profe, pero ahora lo van a ver, está en los parches, ¿no? Bueno, ¿está usted bien? Señora, ¿está bien? No te responde, marcas al 116, ¿no? Vuelves, ¿sí? Haces el CAB, circulación, abrir las vías, ¿no? Pero el incentivo, no respira, no responde, no respira, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pulso, ¿sí? Mal pulso. Posición para reanimar. Esta es la posición correcta. Rodillas. La RCP se hace en el suelo. ¿No? ¿Por qué no en el colchón? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la RCP no se puede hacer sobre una cama? Porque hay una segunda. Siempre cuando ya estés ahí, claro.
y la respiración es de boca a boca, ¿ya? Con una mano y un test 3 centímetros de tórax. ¿Sí? Así como lo vean. Claro. Si es en bebecitas, no esas bebecitas que ustedes saben. Bebés. ¿Ya? Esas que están pensando, ¿no? Bebés. Dos dedos. Un dedo de 1 a 2 centímetros en tórax. Y la represión es mucho más rápida, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mucho más rápido. Porque la frecuencia cardíaca del bebé es más, ¿no? Y la represión acá es de boca a boca, nariz, ¿no? Bueno, algunas cositas extras que se usan para la vía aérea, ¿no? Cánulas porfaringeas, que no la vamos a tocar porque la vamos a tocar en avanzado, ¿no? Cánulas nasofaringeas, este para que la lengua no se vaya hacia atrás. Pero esto ya lo vamos a leer en avanzado. El ambú, ya lo vamos a leer en avanzado, ¿no? Bueno, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Que es lo que tapa y te puede llevar al infarto, al paro cardiorrespiratorio. Muy bien, vamos a ir haciendo la parte práctica, ¿sí? Vamos a agarrar, se van a poner en posición, a ver, 2, 4, 5 alumnos, a ver, 5 alumnos, vamos, 1 de acá, 2, 2, 1, a ver, vamos a ver. En los grandes son las 1. Aéreas y B es veo iris, es visible. ¿Ya? A ver,